Hola, Dios le bendiga a toda mi gente de las redes. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos en Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, en un monte. Ustedes pueden ver las montañas allá atrás. Ustedes que van a ver este video, que están a punto de ver lo que Dios va a hacer en esta ciudad esta noche. Disfrútenlo, denle la gloria a Dios y no se olviden, lo que Dios comenzó conmigo, lo va a terminar contigo. No te desesperes, tu turno va a llegar. Es el tiempo de que alguien vuelva y busque el peso, que se le pongan los hombros. Necesitamos presencia, arca de Dios, gloria de Dios. ¿Dónde está la gente aquí que va a buscar el peso? Asegúrate que tu cuerpo esté lleno para que tenga resultado y tu palabra profética no caiga en el vacío, sino que hagan el cambio por el cual Dios declaró la palabra. Yo quiero que tú sepas que el Dios a quien tú le estás sirviendo hace habitar la estéril con muchos hijos. El Dios que tú le sirves levanta al pobre del muladar, de la muchedumbre, de la inmundicia, y lo sienta con príncipe y lo pone a vestir bien. El Dios a quien tú le sirves, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener. ¿Te duele aquí? ¿Acá? Toda esta área acá y apretada la falda. Tu sintetismo. Bien, gracias Señor. Sea sanada ahora en el nombre de Jesús. Sea curada de toda enfermedad allí ahora. Aleluya. La está tocando el poder de Dios fuertemente. Alabe la gloria de Dios. Tóquese ahora donde dice que le dolió. Me duele, aleluya. Ahora en el nombre de Jesús, encógete. Ahora. Ahora. Ahí está. Ahí está. Levante sus brazos. Levante sus brazos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Mire, mire, mire. ¡Lo ve, lo ve! ¡Tápalo! Ahora, en el nombre de Jesús. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? A su nombre. Bien. Si pueden tomar su Biblia, quiero leer algo. Bueno, no vamos a leer todos los versículos porque el tiempo se fue. Pero vamos a tratar de dar esta palabra del Señor, que sabemos que puede ser de bendición para alguien. ¿Cuántos bendicen a Dios? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Segunda de Samuel 9:1. Escuche lo que dice. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba como Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. Respondió tu siervo. El rey dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Di conmigo: estaba en Lodebar. En Lodebar. ¿Cuánto bendicen a Dios? Diga conmigo: mi Dios me vino a cambiar. Una nueva temporada. Siéntese, por favor. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo dos mensajes en uno. Esto está tan bueno que estamos hasta el 2x1.
Le voy a dedicar 5 o 8 minutos a uno y 10 o 15 minutos al otro. ¿Me aguantan 25 minutos? Porque es una falta de honra la unción que uno carga, que uno suba a predicar y usted se vaya. Uno viene de lejos, pasando mala noche, peleando con los vientos en el avión, y que uno venga a soltar la palabra y usted de la espalda y se va. Usted deshonra la unción entonces. Usted no merece esa unción y le va a seguir. La única unción que va a posar sobre usted es la que usted aprenda a honrar. ¿Están aquí? A su nombre. Pero gloria a Dios. Quiero tocarle este punto importante antes de hablar un poquito de Mefiboset. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jacob se encuentra con el ángel de Dios? ¿Se acuerdan? La Biblia dice que Jacob se quedó solo aquella noche y se le apareció un varón, y Jacob lo abrazó, luchó con él toda la noche. Cuando estaba amaneciendo, el ángel le dice: suéltame porque raye el alba. Y Jacob le dice: si no me bendices, no te vas. Se sabe en ese coro, ¿verdad? Si no me bendices, no te vas. Y dice la Biblia que el ángel golpeó a Jacob en el muslo, y arrastrando Jacob la pierna, siguió abrazando al ángel. Y le dijo el ángel: ¿qué quieres? Que me bendiga. Y el ángel le dice: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice: mi nombre es Jacob. A su nombre. Y él le dice: nunca más se llamará tu nombre Jacob. Diga conmigo: le cambió la vida. Diga conmigo: le cambió la vida. Ahora, cuando Jacob dice bendíceme, no está hablando de bendición económica ni de bendición financiera, porque el hombre que está pidiendo bendíceme tiene hato de bueyes, camellos, y está rico en gran manera. La bendición que Jacob está pidiendo es: transfórmame, cámbiame de nombre. ¿Están aquí? Jacob, en pocas palabras, Jacob dice: tú me has prosperado en la casa de Labán, tú me has enriquecido, pero sigo siendo el mismo. Necesito que cambie mi vida. Ya no puedo seguir siendo Jacob. Necesito ser diferente. ¿Habrá alguien aquí que alabe a Dios? Y hay personas que han subido su estatus económico financiero o su estatus familiar, y antes andaban en bicicleta y hoy andan en motores, y antes andaban en motores y hoy andan en jipeta. Hoy son aún más honrados por los hombres que antes, y han sido prosperados en cierta área de su vida, han sido bendecidos económicamente, pero siguen siendo los mismos. Y Jacob dijo: ¿sabe qué? Me has dado muchas cosas, pero me dejaste igual. Yo necesito un cambio. Yo quiero que si yo vine a este lugar, yo no me vaya como me he ido de los otros lugares. En los otros lugares yo salté como aquí, pero aquí yo quiero que tú me cambies. Por lo menos cámbiame el nombre. Hay alguien que quiere ser cambiado de una vez por todas. ¿Habrá alguien que alabe la gloria de Dios? Jacob dijo: ¿sabe qué? Me has bendecido, pero sigo robando. Me has bendecido, pero sigo hablando mentira. Y hay gente que han sido prosperados, pero siguen mirando a la mujer ajena. Han sido prosperados por Dios, pero siguen con el espíritu de lascivia. Han sido, ya nadie alaba, pero está bien. Han sido prosperados por Dios, pero el adulterio siempre les rodea. Jacob dijo: basta ya. Yo quiero ser bendecido completo en todas las áreas de mi vida. ¿Habrá alguien listo para un cambio de adentro para afuera? A su nombre, de adentro para afuera. Dí conmigo: el ángel le dio un golpe. Los cambios duelen. Cada vez que Dios te va a cambiar, te da un golpe. El problema es que cuando no tienes visión, los golpes de Dios tú lo ves como tu destrucción, pero son tu transformación. Así que si está listo para ser cambiado, prepárate con el golpe que te van a dar. De hecho, hay algunos de ustedes que ya no hay que golpearlo. Lo han estado golpeando todo el año y no se han dado cuenta que lo han estado transformando. Cosas que amaban se las quitó Dios. Cosas que querían se las apartó Dios. Amistades que eran buenas, Dios se las dividió. Hay alguien que diga: me están golpeando porque me quieren cambiar. Sigo paro.
Es que mire, honestamente, yo aprendí algo hace años atrás, a no romperme pulmones por alguien que no quiere recibir. Yo no, yo me bajo, me monto en el carro y me voy. Yo sé que Dios y yo seguimos siendo amigos. Y lo que no veo aquí lo veo mañana allá. ¿Cuánto me dicen a Dios? Yo necesito que sepas que te están golpeando porque te quieren cambiar. Dile al que te queda al lado, te van a cambiar el nombre. ¿Le sigo hablando de Jacob, sí o no? Es algo rapidito que quería, que quiero dejar en el corazón de ustedes. A su nombre, a su nombre. Y le dice el ángel, nunca más se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Aquí hay problema. Yo no entiendo este ángel aquí, ¿eh? Esta parte de la Biblia no la entendía hasta que Dios me pudo hacer entender. Porque el ángel le dice, Jacob le dice, mira, yo necesito que me cambies porque sigo siendo el mismo. Tú me has prosperado, pero sigues siendo el mismo. Yo necesito un cambio. Necesito entrar a mi nueva etapa, a la próxima dimensión. El ángel le dice, suéltame que raye el alba. Jacob le dice, ¿cómo tú quieres que yo le diga a mi familia que luché con Dios y sigo siendo el mismo? Ellos tienen que saber que estuve con Dios. Yo no puedo estar aquí una noche contigo y seguir siendo el mismo hombre miedoso. Tú me cambias para que ellos sepan que fue contigo que me encontré. Hay gente que se van a encontrar con Dios aquí. Nunca más serán los mismos. ¿Cuál es tu nombre, Jacob? Te lo cambiaré. Te llamará Israel, príncipe de Dios. Y es algo que a mí me quedó muy claro. El ángel no estaba jugando. El ángel le dice, no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Pero si usted ha leído la Biblia como yo, y los ministros me apoyan, en todas las historias bíblicas, después de ese encuentro, Dios le sigue llamando Jacob. Le llama Israel a veces, y a veces le dice Jacob. Y aun cuando se le aparece a hombres grandes, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y no dice el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Pero espérate, si el ángel de parte de Dios, el ángel de Dios, le dice, no se mencionará más tu nombre Jacob, ¿por qué sigue Dios llamándolo Jacob? Hay alguien que quiere alabar a Dios aquí. Hay alguien que quiere alabar a Dios aquí. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? A su nombre. ¿Por qué Dios sigue llamando a Jacob cuando digo que no lo llamaría Jacob? Yo creo que aquí hay algo más todavía. Hay algo que podemos entender de nuestro Dios. Él es un Dios de hoy, de mañana, un Dios del presente. Él opera desde la eternidad. Él sabe que Jacob lucha, pero quien recibe es Israel. Él sabe que Jacob grita, pero quien alaba es Israel. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y Dios le dice, nunca tu nombre se llamará Jacob. Pero cada vez que Dios le aparece a Moisés, la primera vez le digo, yo soy el Dios de Jacob. ¿Hay alguien listo para esto? ¿Hay alguien que pueda alabar a Dios? Diga conmigo, aleluya. Diga conmigo, aleluya. Y aquí le quiero dejar con esta palabra. ¿Cuánto bendicen a Dios? Escucha lo que te voy a decir. Cuando tú eres judío y naciste en una casa judía, a ti te enseñan todas tus historias. Te dicen quién eran los patriarcas. Te hablan de Abraham. Te hablan su historia. Te dicen que por la fe se hizo amigo de Dios. Te hablan de Isaac. Y te dicen, en Isaac se cumplió la promesa dada a Abraham. Es decir, que si Dios de noche te aparece y te dice, soy el Dios de Abraham, ¿qué te está diciendo? Quiero que seamos amigos como aquel Abraham que tú conoces fue mi amigo. Pero si de pronto te dice, ¿sabe qué? También soy el Dios de Isaac. Te está diciendo, vine a cumplir promesa que una vez yo te hice. Pero si te dice, soy el Dios de Jacob, te dice, te voy a cambiar. Y lo que no me gusta de ti, te lo voy a enderezar. Así que Dios sigue diciendo, soy el Dios de Jacob, porque está diciendo, yo soy el Dios que cambió a un ladrón en un príncipe. Yo soy el Dios que transformó los hombres. Hay alguien que quiera conocer al Dios de Jacob esta misma. Hay alguien que quiera conocer al Dios de Isaac
Tú necesitas gritarle a alguien: el Dios de Abraham está aquí esta noche. El Dios de Jacob. Y Kabasayama. Así que si él te dice que es el Dios de Jacob en un sueño, te está diciendo: quiero repetir la historia contigo. Te voy a cambiar la vida. No, ustedes no están aquí todavía. Te voy a cambiar la vida. Por eso es que cuando Moisés oye que Dios dice: soy el Dios de Abraham. Y Moisés dice: wow, el Dios que hace amistad con los hombres está aquí. Y dice: también soy el Dios de Isaac, el que materializa las promesas y las cumple. El Dios de la promesa me visitó. Pero cuando soy el Dios de Jacob, mete tu mano en el seno, porque voy a cambiarte primero. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Hay alguien que alaba a Dios? ¿Hay alguien que alaba a Dios? Hay muchos aquí en Puerto Plata que han conocido el Dios de Abraham, son amigos. El Dios de Isaac, han visto promesa. Pero le faltan los golpes de Dios. Le faltan la transformación divina. Le faltan que sean transformados. Y yo le digo a ustedes que el Dios de Jacob está caminando por la tierra. Porque ese es el Dios que agarra a la prostituta y la cambia en pastora. Ese es el Dios que agarra al narcotraficante y lo convierte en profeta. Hay alguien que quiere caminar con el Dios que cambia vida. Para conectar el mensaje, lo que Dios va a hacer contigo va a ser para siempre. Dígale que le quede al lado: lo que Dios va a hacer contigo no va a ser temporal. Quieren que termine, ¿verdad? Yo también me quiero ir. Dile: no va a ser temporal. Dile: no va a ser temporal. Si usted se fija, el ángel golpea a Jacob aquí en los muslos. No voy a entrar en detalle porque mucho. Pero oiga bien: Jacob salió cojeando. Si usted lee toda la vida de Jacob, se va a dar cuenta que en ninguna parte de la Biblia dice que fue sanado de esa pierna. El hombre vivió y murió cojo. Dios nunca lo sanó. Ahora alguien que alabe a Dios. Pastor, ¿por qué? Pregúntame, ¿por qué? Dígalo, ¿por qué? Cada vez que Jacob se levantaba de la cama y caminaba, cojeaba. Pero cada paso que daba le decía: tu encuentro fue genuino. Cuando iba al desierto tenía que cojear. Cada vez que Jacob daba un paso sabía que un día se encontró con Dios. Lo que Dios va a hacer contigo va a perdurar para siempre. Y si algún momento Jacob iba a hacer negociación y quería salir el viejo hombre, cuando caminaba decía: ah, por esto me golpearon, estoy cojeando todavía. Dios no te va a sanar de ese golpe que te ha dado. Ese golpe te dice cuán real fue tu encuentro con Él. Ah, Dios te va a dejar la marca. No te va a doler, pero te va a dejar la marca. Hay alguien aquí que alabe a Dios. Hay muchos de ustedes que fueron golpeados, heridos, pero ya han cicatrizado. Ya están sanos. Le hicieron cesárea, pero todavía ya están sanos. Lo único que le queda es la marca de que un día fueron heridos. Y eso le va a pasar a ustedes hoy. Lo que Dios va a hacer en los próximos minutos va a durar para siempre. Cuando te levantes, va a decir: anoche fue Dios que me habló. Cuando vaya en el carro, Dios fue que habló conmigo. Él va a dejar evidencia. Siéntese un minuto, por favor. Oí a Miguel que mencionó esto. Y quiero escalar un poquito. 10 minutos para terminar. La historia. Se pueden sentar, mujeres, pueden sentarse tranquilos. La historia de Mefiboset
Es una historia muy conocida. Tenemos libros que hablan de ella, muchísimos mensajes que hablan de Mefibosé, de la gran misericordia de David y de cómo David honró el pacto con Jonathan. Tenemos canciones hermosas como la de Dani Berrío, El Rey te mandó a llamar. Y es una historia muy impresionante, porque es una historia de restauración. Es una historia que muestra que el Señor puede sacarte de donde más hondo esté, y que la vida de un ser humano puede cambiar en minutos, si así Dios lo desea. No creo que sea necesario abundar en cómo Mefibosé llegó a ser inválido. Todos ustedes saben el problema. La dronisa lo dejó caer, la mujer que lo cuidaba, y quedó inválido, paralítico, que no podía valerse por sí solo. La Biblia dice que vivía y se mudó a lo de Baal. Esa tierra era una tierra bien difícil. La consideraban una tierra seca y árida. Lo de Baal. La consideraban la tierra sin pastor. La tierra donde los sueños se mueren. La tierra donde solo hay lugar para la lamentación y el fracaso. Los de Baal. Donde nadie sale venciendo de esa tierra. Ahí fue a parar Mefibosé, un príncipe de Dios, o un príncipe de Israel, nieto de Saúl. Y cuando Mefibosé estaba ahí, años pasaron, años venían, y nunca hubo un cambio significativo o una señal que le dijera: tu vida va a cambiar. Mefibosé tenía tanta mala suerte que nunca tuvo la suerte que usted tiene hoy, de venir y sentarse y escuchar tres predicadores. A Mefibosé nadie le profetizó. A Mefibosé nunca se le apareció un ángel. A Mefibosé nunca le dieron esperanza de restauración. Nunca le dijeron que Dios podía cambiar su vida. Y ahí estaba Mefibosé con sus sueños muertos, como algunos de ustedes que están aquí, que se sienten en una área, en una dimensión, en una atmósfera, donde sienten como que ya no vale la pena ni soñar, porque es tanta la imposibilidad que ven sus ojos, que ustedes dicen: esto es cuento de hadas. No es verdad que yo voy a ver eso que alguna vez yo creí. Y lentamente van cayendo en un sueño, en un letargo espiritual. Y Satanás lo va llevando poco a poco hasta hacerle creer que ni Dios piense en ustedes. Y así hay miles de cristianos dentro de la iglesia alabando a Dios, pero que realmente no creen en lo que escuchan de Dios cada domingo. Hay gente que a veces caemos como Mefibosé en lugares secos y en lugares áridos, donde las cosas no se dan, donde pensamos que no va a haber una oportunidad, donde miramos a otro y decimos: wow, ¿por qué no nací yo de una familia rica? ¿O por qué yo no soy don fulano? Y uno cae y se adapta a lo que vive y dice: yo sé que no va a haber un cambio. Así estaba Mefibosé. Pero hay algo: a pesar de que estaba en lo de Baal y vivía en un lugar sin pastor, en un lugar matasueño, en un lugar árido y seco, en un lugar donde las cosas no se dan, la Biblia dice que vivía en una casa que tenía un significado diferente a ese lugar: Admiel. Vivía en la casa de Admiel. Y esa palabra Admiel significa: Dios es mi pariente. A pesar de que estaba en un lugar seco, matasueño, él decía: Dios es mi pariente. Él fue a lo de Baal, pero dormía donde Dios podía ser su pariente. Y yo quiero decirle que ustedes seguramente se encuentran en lugares secos, pero Dios sigue siendo su Dios.
posiblemente está en República Dominicana y quisiera ir a Estados Unidos para que tu vida cambie, pero te quiero decir que aún aquí Dios sigue siendo tu Dios. Y es lo primero que quiero establecer: no te olvides, tú eres hija, hijo del Dios Todopoderoso, y el Dios que es tu padre abre Jordán con su poder. El Dios que es tu padre hace que las aguas se sequen. Habrá quien aquí, el Dios a quien tú le sirves transforma los desiertos en campo fértil. Yo quiero que tú sepas que el Dios a quien tú le estás sirviendo hace habitar la estéril con muchos hijos. El Dios que tú le sirves levanta al pobre del muladar, de la muchedumbre, de la inmundicia, y lo sienta con príncipe y lo pone a vestir bien. El Dios a quien tú le sirves, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y cuando Él determina algo, no hay quien lo devuelva. Isaías dice: mi mano se extiende, ¿quién la hará retroceder? Santo, mira, tú tienes que saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Sigo paro. Y a Dios le gusta meterte en unos líos para Él manifestarse y que lo conozca. Sigo aquí. ¿Se me están durmiendo? Dios saca a Israel de la esclavitud, lo pone frente al Mar Rojo. Está Moisés muy tranquilo, todos están contentos. Faraón está en su casa con aire acondicionado de ese entonces, y está tranquilo, gozando de que dejó ir libre al pueblo que por poco lo mata. Y de pronto aparece Dios a Moisés y dice: Moisés, Faraón está muy quieto, y ¿sabe qué? Yo quiero glorificarme más. Dios, ¿qué tú estás pensando hacer? Moisés, le voy a endurecer el corazón para que te persiga. Y Dios va al palacio y le sopla a Faraón y le dice: persígueme al pueblo. Oh, usted no lo quiere entender así, pero está en la Biblia. Y Dios, un hombre que está tranquilo, lo pone a que persiga a Moisés. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Me voy a gloriar en Faraón. Me glorificaré y sabrán que yo soy Jehová. Pero ¿sabes cómo dice el hebreo original? Yo me haré gloria en ello. Me gloriaré y sabrán que yo soy el Eterno. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Así que la próxima vez que sienta que te persiga, alguien va a conocer quién es el Eterno. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Escucha esto. Y le dice Dios a Moisés. Le dice el pueblo primero a Moisés: no había sepulcro en Egipto para que nos enterrara. ¿Por qué no deja morir aquí? Y dijeron: moriremos. Yo dije: Señor, ¿por qué este pueblo habla así? Y me dijo, porque ellos no tenían visión de su mañana. Y todo el que no tiene visión de su mañana ve la persecución como su muerte. Sigo paro. Cuando tú no has visto tu mañana, tú sientes que tus pruebas te van a matar. Pero cuando tú tuviste en tu mañana y ya tuviste el propósito, tú sabes que cada prueba, cada batalla que estás viviendo, te están ejercitando para llevarte a la madurez y alcanzar aquella cosa que se te han prometido. Aleluya, alguien tiene que alabar a Dios. Rápido, escúcheme bien. ¿Por qué le estoy hablando esto? Dios le dice a Moisés: yo me voy a gloriar. ¿Sabe lo que significa eso? Yo quiero hacer algo. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para justificar mi manifestación. No, usted no lo entiende todavía. Dios dice: yo sé que convertí el agua en sangre. Yo sé que hice caer granizo. Pero yo quiero sacar algo más de mí. Yo quiero que Faraón entienda que yo soy el Eterno. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Cuánto bendicen a Dios? Prepárense, porque el Eterno no se quiere gloriar sobre tu casa, sobre tu familia. Y le dice Dios a Moisés: dile al pueblo que marche. Y Moisés le dice: marchen y estad quieto, porque veréis la salvación de Jehová. Y los egipcios que hoy han visto, tírenle fotos, porque nunca más lo volverán a ver.
Sigo paro. Cuando dice Moisés, y verán, estés inquieto. Ellos estaban asustados en su persecución. Estés inquieto y verán la salvación de Jehová. Esa palabra salvación, cuando tú buscas la Biblia hebrea, ¿sabes lo que dice? Yeshua. Así que cuando Moisés le dijo, veréis la salvación de Jehová, lo que le dijo, estés inquieto, porque van a ver el Yeshua de Dios. Si hay algo que tú vas a conocer en tu proceso, es a tu Yeshua. Así que si está viviendo tiempo difícil, prepárate, porque tu Yeshua se te va a manifestar. Y yo no sé en qué lugar te encuentras, pero Melfibosé viví en una tierra mala, pero dormí en una casa buena. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Así que prepárate. Todo el mundo estará gritando, pero en tu casa seremos parientes de Dios. En tu casa veremos algo nuevo. Dígale a alguien, aleluya. Dígale a alguien, aleluya. Y yo voy a terminar rapidito con esto. Está Mefibosé. Gloria. Wow. Está Mefibosé en la casa donde significa pariente de Dios. Se levanta David una mañana y dice, siento que hay algo que tengo que hacer. Mandan a buscar a Siba, como dijo el pastor. Y Siba dice, sí, yo conozco a uno que vive en los de Baal. Se llama Mefibosé, el desdichado. Mefibosé, la vergüenza. Y David se levanta y dice, tráemelo, porque yo haré misericordia de Dios con él. Mándalo a llamar. Y dice la Biblia que mandan a llamar a Mefibosé. El tipo viene arrastrándose delante de la presencia del rey. Y el rey le dice, Mefibosé, escucha bien, todo lo que era de tu padre ahora será tuyo. Te devolveré las tierras, te devolveré los ganados, te devolveré la riqueza que han hecho durante esos años, y tú comerás conmigo para siempre en esta mesa. Hay tres cosas que quiero soltarle. Lo primero que quiero que noten, ¿quién es su Dios? Por el amor de Dios, dejen de mirar a Dios pequeño. Dios le cambia la vida a un tipo cojo en menos de 24 horas. Un tipo que lleva años arrastrándose, de pronto Dios dice, ya no te arrastrará más. Un tipo que vive en la miseria, de pronto deja de ser miserable. En una sola noche, Dios le cambia el destino a este hombre llamado Mefibosé. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy soltando. La unción que va a caer aquí no es la unción de Elías, Marón, no es la unción de Moisés, es la unción del rey, la que cambia a un pobre en un rico, la que hace que gente de la nada de pronto lo tengan todo. Hay alguien listo para eso hoy. Le vine a hablar a Mefibosé. Tu vida. Tu vida está a punto de cambiar. Se fue el bosquejo. 5 minutos más. El Señor me dijo estas palabras. Dile que la unción del rey va a caer en ese lugar. La unción que saca a los de Baal y los sienta a la mesa con los reyes. ¿Habrá alguien aquí listo para eso? ¿Habrá alguien listo para eso? Tu vida puede cambiar esta misma noche si el Eterno lo decide. Tu estatus financiero puede cambiar hoy si el Eterno lo decide. Tu estatus familiar puede cambiar hoy si el Eterno lo decide. Lo que estoy tratando de decir, ninguno de ustedes es tan peor que Mefibosé. Él se arrastraba en la tierra, él comía casi tierra, estaba hundido en la miseria, hasta que el rey dice, hoy voy a cambiarle la vida a este miserable, y lo voy a cambiar de un miserable a un príncipe. Habrá alguien listo para eso. Yo creo que hoy es una noche de cambio. Cambio en todas las esferas. Santo, 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 santo,
Yo miraba un video de muchos años atrás, como 10 años, no, como 15. Y yo miraba a Juan Carlos Harrigan sirviéndole a un hombre desde una campaña, flaquito, con una camisita roja, y así ayudando a agarrar a los endemoniados. Ese día que yo estaba ayudando a ese varón, yo estaba turbado, porque me habían menospreciado y ni siquiera me habían dejado subir a la plataforma. Yo me sentía discriminado, yo me sentía humillado, me sentía que me habían pisoteado todo, y el varón que estaba predicando, y yo estaba mal, pero llorando yo seguía ayudando a los endemoniados y orando por la gente. Y yo miré ese video hace una semana y yo decía, wow, cómo quisiera volver al tiempo y decirle a ese joven, no llore, no te turbes, tú no sabes quién va a ser dentro de 10 años, deja de estar llorándole a nadie, habrá alguien aquí. Y eso es lo que yo quiero que tú sepas, lo que Dios va a hacer contigo nadie lo sabe todavía, pero Dios lo sabe. Habrá alguien aquí, como Mefibosé, vas a conocer algo. Mefibosé, y termino, hermano Jimmy, Mefibosé estaba en su casa sentado cuando llega Siba y le dice, ¿dónde está Mefibosé? Él dice, dime Siba, te mandó a buscar el rey. Mefibosé no sabía que el cambio estaba acercándose a su casa. Muchos de ustedes salieron de sus casas, cogieron motores, bicicleta, algunos burro, caballo, a pie, guagua, motor, lo que sea, y vinieron y estaban caminando para ser transformados sin saberlo. Han venido creyendo que es una reunión más, no, es una reunión donde el rey te está llamando a una nueva etapa de tu vida. Y llega Siba, David, y le dice, Mefibosé, que te mandó a buscar el hombre más poderoso de toda la tierra, el cantor de Israel, el sacerdote de Dios, el profeta, el patriarca David, con quien el Espíritu de Dios duerme. ¿Cómo? Sí, él dice que va a cambiar tu vida. Mefibosé, despídete de tu miseria, porque hoy va a cambiar toda tu vida. Mefibosé, jamás volverá a ser pobre, jamás volverá a arrastrarte. Dice Siba, Mefibosé, la etapa de arrastrarse en tu vida termina esta misma hora. No te va a arrastrar más, y yo vengo a declarar que no te va a arrastrar más, que esa temporada en tu vida va a terminar esta noche. Hay alguien que crea eso. Cuando yo miraba esto y miraba esta parte de la Biblia, yo podía escuchar al Eterno que me decía, hoy te constituyo no profeta, hoy no vas a ir como un pastor, hoy no te va a parar en plataforma de evangelista, eres el Silva de esa generación. Quiero que le diga que una nueva temporada ha venido para su vida, que ya no habrá vida de arrastrarse, que ya no vivirán más como han vivido, que hay un cambio. Tu familia va a cambiar, tu matrimonio va a ser transformado, tu negocio va a ser alterado, tu empresa va a ser bendecida. Yo vine, yo no soy Harriga, soy Silva, vine a traer un anuncio. El rey dice que te cambia de temporada, el rey dice que tu vida comienza a cambiar. Ah, yo no sé, se alaban a Dios. Hoy llegó la unción de Silva, la unción que te anuncia el cambio de Dios. Levántate donde está, grítale aleluya al rey, porque te mandó a llamar. Grítale gloria a Dios, porque las cosas. De verdad que hay algunos de ustedes que son fríos, pero fríos como un hielo. Porque yo en mi comienzo, yo oigo esto y yo estuviera brincando, saltando y agarrando esta palabra. Dice Dios que hoy envió tu Silva, anunciaste que tu etapa ha cambiado, que vienen nuevas puertas. Esas puertas que han estado cerradas se te abren esta noche. Y lo profetizo, antes, después de las 12 de la noche, se abren puertas que nunca se te abrieron. O entran llamadas que nunca entraron. Eso. Yo sé, Carlos,
esta historia. Yo sé que como Mefibosé, Jimmy, en él no hay fuerza para cambiar, en él no hay conexiones, a él nadie lo conoce, él no está en Facebook, no hay esperanza en él, no hay fuerza de cambiar. Pero Dios dice, la unción del rey lo gobierna todo. Habrá alguien aquí que alabe a Dios. La unción del rey. Y la Maya Soba, dile a alguien, aquel silver hebreo, aquel silver hebreo, pero el que está aquí en dominicano, Ufaitam, dije que Dios vino con un edicto, el rey te manda a llamar. Y no hablo del rey David, hablo del rey de reyes, señor de señores, el que cambia los tiempos, el que muda las edades, el eterno de los siglos, el gran yo soy, Yahvé, Dios con nosotros, va a cambiar. ¡Ah! La llama soma. Dile al que te queda al lado, no tengo fuerza, pero mi Siva se acerca. Estoy en un estatus malo, pero mi Siva se acerca. Ay, sotema y falai kima. Sheta lava kira basayama. Irra basenda liba kuta lava saya. Yo le hablo a gente de fe, hombre. Gente incrédula no es con usted. Yo hablo de gente que creen que Dios saca de la nada lo que quiera. Yo hablo con gente que saben que cuando el mundo estaba desordenado y vacío, él se paró y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Lo que él dice se va a cumplir. Hola, Dios le bendiga a toda mi gente de las redes. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos en Sosúa, Puerto Plata, República Dominicana, en un monte. Ustedes pueden ver las montañas allá atrás. Ustedes que van a ver este video, que están a punto de ver lo que Dios va a hacer en esta ciudad esta noche. Disfrútenlo, denle la gloria a Dios y no se olviden, lo que Dios comenzó conmigo, lo va a terminar contigo. No te desesperes, tu turno va a llegar. Es el tiempo de que alguien vuelva y busque el peso que se le ponga en los hombros. Necesitamos presencia, arca de Dios, gloria de Dios. ¿Dónde está la gente aquí que va a buscar el peso? Asegúrate que tu cuerpo esté lleno para que tenga resultado. Y tu palabra profética no caiga en el vacío, sino que hagan el cambio por el cual Dios declaró la palabra. Yo quiero que tú sepas que el Dios a quien tú le estás sirviendo hace habitar la estéril con muchos hijos. El Dios que tú le sirves levanta al pobre del muladar, de la muchedumbre, de la inmundicia, y lo sienta con príncipe y lo pone a vestir bien. El Dios a quien tú le sirves, Él tiene misericordia de quien Él quiere tener. ¿Te duele aquí? ¿Acá? ¿Toda esta área acá y apretada la falda? Tu intestino. Bien, gracias Señor. Sea sanada ahora en el nombre de Jesús. Sea curada de toda enfermedad de allí ahora. Aleluya. La está tocando el poder de Dios fuertemente. Alabe la gloria de Dios. Tóquese ahora donde dice que le dolió.
me duele, aleluya. Ahora en el nombre de Jesús, encógete. Ahora. Ahora. Ahí está. Ahí está. Levante sus brazos. Levante sus brazos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Mire, mire, mire. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¡Tapa! Ahora, en el nombre de Jesús.